potrero ya no es más importante que las escuelitas. Sí. Ese roce de barrios que había, las picas, te vas haciendo más que la escuelita. Sí, porque a veces las escuelitas no sabes ni quién las dirige, a lo mejor es gente que no está capacitada, ¿no?, para eso, lo hacen con el afán de negocio. Ahora, hay una tristeza. También en México cada vez hay menos potreros, Ricardo. Claro. Ya no hay lugar y canchas como antes en donde podían tus chavos ir a jugar. Los quitaron. Por eso tenés totalmente. Tenés que ir más a los barrios, a las provincias, más alejarte de lo que es capital. Fíjate, Ricardo, aprovechando que estoy contigo, yo quiero hacerte una pregunta. Por primera vez en México, no sé si sea lo correcto o no, ojo, pero se escucha en Selección Nacional que viene una planeación, un plan a futuro. Y antes no se escuchaba, ¿estás de acuerdo? Antes todo era, no, pues que vengan los que tienen más jerarquía y vamos viendo que la experiencia. Y ahora, por primera vez se está pensando en un proyecto. Y ese proyecto pues está golpeando mucho porque los resultados no son los que la gente quiere. Pero a mí me gusta que haya una planeación. Y es buena, digo, a veces no hay que voltear tan alto a Europa o a Sudamérica. No, a ver, estamos en América Latina. Los gringos han mejorado porque tuvieron una planeación y quedaron fuera de una Olimpiada y quedaron fuera de un Mundial. Pero empezaron a aventar jugadores jóvenes a otras ligas y ve, ahora son un equipazo. O sea, y nosotros cuando se habla de una planeación, estamos más buscando el resultado, ¿sabes? ¿Qué piensas tú de eso? No sé si entiendan el enfoque de mi pregunta. Totalmente, o sea, a lo mejor nos va a ir igual de mal que nos ha ido, porque tampoco respetando las jerarquías hemos llegado a cosas diferentes. Sí, ¿eh? Sí, sí, no. O sea, entonces, ahora que se habla de una planeación, ¿tú qué piensas? Sí, yo digo que está bien. Y a ver, te cito un caso. El momento del Piojo Alvarado. ¿Estás de acuerdo que en Chivas la revienta? Y que ha tenido torneos espectaculares el Piojito Alvarado. La liga la dejó así chiquita. Ah, perfecto, coincidimos. Es el momento, no le traen al Chucky Lozano para no tener tanta gente que esté alrededor, por decirlo de alguna forma, o darte un nombre, ¿no? Que pudieran jugar en la misma posición, digamos, ¿no? Ahí abiertitos por un lado o por otro, ¿sí? Entonces es el momento de que también el jugador asuma y diga, ¡ay, caray, no me están trayendo un jugador importante! Tengo que hacer cosas diferentes, ¿no? Demostrar. El tema de Santi, no le tan a Henry, perfecto. El mensaje es, Santi, confiamos en ti. O sea, esa parte que viene del tema de directivo, no sé de quién, pero del tema directivo de selección, están diciendo, muchachos, ahí está la oportunidad. Y antes no se daba. ¿Sí me explico? Entonces ahora también depende del jugador que asuma un rol diferente, de liderazgo, de preparación, de mentalidad. Yo no lo creo. ¿No? ¿Tú qué, perdón? No creo en lo que están diciendo. ¿No crees? No. A ver, entonces yo creo del tema que dicen, planeación. Yo creo que no están diciendo la verdad. No. Claro, sí, no creo. Si fuese como tú dices, Osvaldo, sería lo ideal, lo idóneo. Pero yo creo que si, por ejemplo, a Jaime le va mal en Copa América, se va a ir. Entonces no hay planeación. Nunca se había hablado de un tema planeación. Nunca se había hablado de un proyecto. Ahora se está hablando como paraguas, ¿sí? Creo yo, ¿eh? No creo porque tanto la prensa, que es brava, y la gente quiere resultados. Entonces, a lo que voy, si vos te comes en el partido, que yo creo que va a pasar. México, sí, pasa, pero si en el partido volvés a perder, volvés a no demostrar un logro, un objetivo, vas para afuera. No creo en esa gente que se banque. A ver, Dios quiera que lo que dice él, que sí te digan, señores, no me interesa lo que digan, esto va a ser así, la planeación va a ser así, eso, por esto, por esto. Bien. Sí, sí, sí. Pero yo creo de que es más fuerte la presión del resultado que la planeación. Era lo que quería. No creo. Preguntarte a ver qué pensabas de ese tema, porque antes no se hablaba de esa planeación, ¿eh? No, nunca. Ah, bueno, ahora se está hablando de hacer cosas diferentes. Claro, yo he escuchado muchos que dicen, es lo que pedían y ahora se enojan. Es donde voy yo. Es que debió ser antes, después pero de Qatar. Está bueno, mal no hecho, sé. A ver, creo yo. ¿Qué es planeación? Lo que vi comentó Osvaldo, pensar a futuro, por encima de los resultados. Yo quiero saber qué es planeación, porque por ejemplo él dijo lo de darle la confianza a un jugador para decirle, vas a ser importante y necesito que te desarrolles. O sea, planear a futuro, como diciendo, ahorita no me interesa el resultado. Ya sé lo que es planeación en el sentido de la palabra, lo que es. Pero me imagino que una selección, yo por lo que viví 4 años en Argentina, yo estuve en una selección mirando, observando. Si no viene uno mejor que Santi, va a jugar Santi.
Pero si mañana aparece un 9, como aparece en Argentina el de 17, el 18, y es mejor que Santi, chao con Santi. Pongo Santi porque vos dijiste ahora, Alvarado. Alvarado, yo, por ejemplo, como entrenador, yo miro, dije, a ver, si quiero jugar un 4-3-3, lo tengo que hacer un 8 y un 10. Okay. Te voy a explicar el porqué. Porque... O sea, ¿a ti te gusta que jueguen más detrás del 9? 8 y 10. No tan es que, así. Mira, es que lo que yo quiero decirte, los que sabemos de fútbol te entendemos lo que estás diciendo, pero hay mucha gente que igual no entiende a qué te refieres con un 8 y un 10. El 8 y el 10 son tres volantes. A la gente. El contención y el delantero. Ah, sí, exacto. Ahí, por esa zona. Interior. ¿Sí? El 8 y el 10, el que ven a un De Bruyne, ven a un Silva. Okay. Es decir, el de afuera que él dice que va a ser, por ejemplo, él tiene que... Para que quede más no claro, es Messi, no pegado a banda. No es no Messi, a, banda. A ver, explico bien, no, no es Messi, pero sí tiene la característica o lo que hacía Messi en un Barcelona de hacer esto. Ajá. Como lo hace Zendeja. Bueno, Zendeja lo perdiste, ok, a este no. Pero lo que le quería decir a él, para que brille ese jugador, hay un sistema para ese jugador. Es decir, para que quien quedara mano a mano, tuve que poner al gringo Castro. No busqué un fenómeno. No. Busqué un trabajo colectivo. Sí, intenso, que fuera y viniera, ¿no? Sí, que sí. Que te ayudara a la recuperación, claro. Pero no jugaba cuando teníamos la pelota. Claro, pero te recuperaba como loco, ¿no? Te hacía otro tipo de trabajos. Y si pongo otro jugador acá que no tiene esta dinámica, capaz que Solín me hace daño. Y yo sabía que a este jugador no lo necesitaba para atacar. Porque tenía una salida con Rafa Márquez, sí. Méndez, y había un rombo. Pavel, Rafa, Méndez, Quiquín. Un rombo. Triángulo acá y triángulo ahí. Sí. Y Quiquín queda mano a mano. Eso es el técnico. O sea, que le saque más provecho a la posición en donde meta el piojo, ¿a eso es te que refieres? Yo ya me pasó, me encuentro en Jaguares, allá en Chiapa, Avilés Hurtado. ¿Qué hace usted acá? ¿Qué pasó con usted? Claro, en Pachuca le había andado un fenómeno. ¿Qué hace usted acá? Entonces, hablo con él y me dice, cuarto volante. No. Usted es hábil y ahí está Silvio Romero. Silvio Romero hizo un gol. Bueno, ahora ustedes van a ser pareja. Okay. Y todos los demás van a jugar para ustedes dos. Ni este quiero que juegue, empezando por William Paredes. Los querías más frescos para que estuvieran atacando, claro. ¿No? Que no te ayudaran tanto entonces, en la recuperación. Entonces, lo que hablamos de esa planeación... Pero es que ahora, es lo que te digo, Ricardo, pero son otros tiempos de fútbol. Depende también el técnico. Son otros tiempos de fútbol en aquella época de Jaguares. Ahora el técnico sí te exige mucho que ayudes en la recuperación defensiva.